¿Cómo están? Muy buenos días. Como lindo miércoles corto de semana. Iniciamos nuestro programa el día de hoy. Muy bien acompañada. Estamos un poquito como en febrero, pero mejor acompañada que nunca. demuele la bienvenida al panel del día de hoy a nuestra queridísima Marjorie Cooper. Periodista, actriz, conductora del pabellón de la construcción y ahora también panelista en parte de Conecta Mujer. Así que muy bienvenida Mayo, ¿cómo estás el día de hoy? Muchas gracias, Tere, por la invitación. ¿Cómo están todos? Muy buenos días. Feliz de estar acá en el panel de Conecta Mujer. Hoy día vamos a tener un programa increíble por la pauta que me mandaste. Así que se viene muy choro para que nos acompañen durante toda la mañana, obvio. Así es, vamos con todo, como dijo la mayo, porque efectivamente hoy día se viene un programazo. Tenemos muchísimos temas entretenidos, pero antes. Antes de eso, vamos a presentar obviamente a nuestro querido radiocontrolador Max Prieto. ¿Cómo estás, Max? ¿Cómo están, chiquillas? Buenos días. Ah, acompañándote con todo el glamour del blonde, ¿no es cierto? Hoy día las rubias, día de rubias. Hoy día nos tomamos la, la rubia, nos tomamos el panel. O sea, a, así, así ha sido. No, ¿Ah? no, harto manejo veo aquí en, en, en esta mesa. Así es que, que con tremenda. Yo, yo estoy, estoy que cambio el micrófono para no, el lado. No. Claro, ah, no. Estamos a punto. Pero lo bueno es que tenemos buen equipo. Hay sí, equipo. Hay equipo, ¿ah? eso es lo importante. Que no se note que falten. Pero un beso grande también obviamente a todo el resto de nuestro panel que obviamente por distintas cosas como buen febrero, ¿no es cierto? Eh, no nos pueden acompañar el día de hoy. Por distintas cosas laborales, otras vacaciones. Así que un beso grande a la chica Herrera que siempre nos acompaña, Joana Reyes, eh, nuestra querida Cons del Rosario y como siempre, nuestra querida colorina Catalina Pulido. Un beso grande, obviamente, a todo el panel y como siempre, porque me retan, y lo digo todos los programas, se me olvida presentarme. Entonces, pues dicen, no, hay que buen el programa, pero no sé cómo se llama ella. Yo me llamo Teresa Herrera, para las que no me conocen, eh, más bien conocían redes sociales como Teresa Herrera Emprende, fundadora de DP Chile iniciativa que busca conectar emprendimientos con propósito eh, y obviamente fundadora de lo que es esta linda iniciativa Conecta Mujer, porque lo que queremos es que cada una de las que nos está viendo eh, se sienta parte y seamos cada día más mujeres conectándonos entre nosotras y obviamente hacia el mundo. Así que bienvenida obviamente uh -huh. a, a todas las que nos están viendo y a la Mayo a sumarse a esta linda iniciativa de seguir conectando cada día más mujeres por Chile y el mundo. Eh, como comentaba la mayo tenemos un programazo el día de hoy de todas maneras porque tenemos muy buenas invitadas tenemos una excelente nota eh, y hablaremos también de ciertas noticias muy relevantes de, del rol de la mujer porque si bien obviamente lo que nos convoca es el pink es el rosado eh, que es el color de la ternura no es cierto la contención y obviamente un color que está relacionado a la, fem la feminidad. Eh, queremos hacer honor a eso y obviamente siempre conectando a las mujeres consigo mismas y, y, y luego, digamos, hacia, hacia lo, lo que la, la rodea en su entorno. Y es por eso que, obviamente, temas relevantes que nos que no influyen es qué está pasando, ¿no es cierto?, con el, el rol de las mujeres. Así que es parte de lo que vamos a ver en la pauta, pero antes que eso le quiero contar para que se queden hasta el final del programa, eh, tendremos invitada número uno. Eh, ahí se las nombraremos, se las presentaremos, pero nos estará contando de qué es lo que se viene para todo esto 2020. ¿Será un año exitoso? Tenemos muchas dudas, ¿no es cierto? Yo creo que muchas tenemos muchísimas preguntas, ¿no es cierto, Mayo? Mucha incertidumbre, un año complejo que todavía no sabemos qué va a pasar, así que es muy interesante tu invitada. Eso te iba a decir, sí. y interesante preguntarle al Tarot, porque ella es especialista, bueno, en Tarot y un sinfín de, de cosas más, pero principalmente eso es lo que nos trae, así que usted, si nos está viendo en este minuto... Y le interesaría hacer una pregunta, tendremos un, un breve, digamos, espacio donde usted podrá hacer sus propias preguntas dirigidas, así que por eso tengo la mano aquí en mi celular eh, para poder estar siguiendo al pie de la línea, al, al pie de la línea, digamos, todo yeah, 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 yeah. eh, Lo que nos quisiera obviamente preguntar para su emprendimiento, para su vida, así que escríbanos y por eso quería hacer esa pausa. Tenemos una nota muy buena también de, eh, como siempre, el espacio Conecta Mujer por Chile en este, en, en este programa viene la nota desde Santiago mismo, eh, que ya se la mostraremos, digamos, muy entretenido, eh, una emprendedora que lo que busca, dice, es reforestar los corazones femeninos, así que ya sabremos de qué se trata. Y cerraremos nuestro programa para que por eso le digo, se quede hasta el final, porque tendremos también una extranjera de nacionalidad venezolana que nos acompañará el día de hoy, contándonos cómo ha sido emprender en Chile en temas de potenciar el desarrollo humano. Así que sin duda tenemos una pautaza, eh, muchas preguntas que hacer a ambas panelistas, a ambas invitadas. Así que, Mayo... Guardemos sí. energía, ¿no es cierto? Para el resto del programa y como siempre escríbanos a info@conectamujer.cl en caso de que usted quiera ser la próxima invitada o tener una sección para mostrar, digamos, quién es usted qué es lo que hace, dónde poder encontrarla para eh, contratar su servicio, su emprendimiento, darlo a conocer, lo que usted quiera. Escríbanos. Y como siempre, obviamente, agradecer a la Corporación de Mujeres Emprendedoras que trabaja en alianza con nosotros, dándonos siempre el apoyo y el espacio eh, para llegar a cada día más mujeres emprendedoras. Así que ya me lo hablé todo. No. Ahora daremos más espacio, obviamente, a nuestra querida panelista que queremos conocerla un poco más, sin duda, y que nos cuente... Eh, y, y saber su opinión respecto a las noticias que hoy día trajimos preparadas. No sé si Mayo querés ayudarme eh, y bueno Max mostrar también a nuestra audiencia de qué se trata lo que hablaremos hoy, porque salió un informe del banco, eh, del banco Mundial que ubica a Chile como uno de los puntajes más bajos de la región en leyes que empoderan a las mujeres. Sin duda un tema eh, eh, que fuerte. da para, para hablar mucho, mucho. Eh, no sé si quieres comentar, la mayor periodista, ella tiene un manejo extraordinario, entonces tenemos que sacarle el jugo. Eh, sí. Comentar un poco también a nuestra audiencia, quienes no la han leído, de qué se trataba un poco esto y aprovechar de dar pie para conversar, digamos, en, en tema de contingencia, nuestras realidades, cómo lo vivimos. Yo creo que aún estamos muy en pañales, se ha demostrado, todavía te, nos falta más empoderamiento aún, pese a que... Hemos, hemos crecido bastante en algunas en algunos sectores pero aún la mujer sigue ganando menos en la mayoría de las veces la mujer sigue cumpliendo muchos roles llega cansada con sueldos muy bajos tiene que hacerse cargo de la casa como tú de la casa, de los niños, del marido, del trabajo, correr para allá, para acá. Entonces, todavía yo creo que eh, hay una discusión de por medio que hay que seguir eh, trabajando, hay que seguir eh, empoderando a la mujer. Este programa es increíble también para eso, para realzar las pymes, y realzar a, y nosotras mismas también, ayudarnos entre nosotras, porque si no, que nos va a ayudar. Y yo creo que esto eh, es un ejemplo que hay que seguirlo replicando, programas como este. Porque esto es lo que llama al resto también políticas públicas que hay que mejorar. Todo esto. Bueno y sin duda de hecho la, 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 la noticia hace bastante alusión a lo que tú estás comentando claro. ese punto que eh, es relevantísimo. ¿De qué está pasando con las políticas públicas en relación digamos a iniciativas que en lo concreto apoyen el desarrollo digamos y la visi visibilidad de la, de la mujer? mujer. Eh, no solamente porque a ver puede ser discutible el rol en sí que tenga la mujer. Hay algunas que dicen que no que es igual el del hombre. Mira. Más allá de, como decir, diríamos, de, de politizar respecto a ese tema, porque creo que cada uno habla en base a su propia experiencia y a cómo ve las cosas, sin duda convergimos en el mismo punto en común, que es cómo eh, dar un espacio, digamos, eh, justo eh, a la mujer. Somos más mujeres que hombres, eso es un hecho a nivel sí. mundial. Pero ¿cómo puede ser posible que siendo más mujeres que hombres aún claro. estemos al debe en espacios, digamos, amigables al desarrollo de la mujer? La mujer tiene un rol natural que, eh, que sin duda no, que no se discute. Claro. Eh, nosotras procreamos y eso nadie lo puede hacer por nosotras, pero eso no, como dice, no tiene que ser una limitante para el desarrollo eh, y para la búsqueda de nuevos horizontes, nuevas oportunidades y sobre todo obviamente lo que a nosotros nos convoca que es el tema del emprendimiento. Pero, pero también sin disminuir la, la, eh, la labor que también cumple el hombre ahora actualmente, a diferencia, no sé, de la época no sé, de la época de mi papá yo lo, 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 lo comparo con época de mi pololo por ejemplo, mi pololo ayuda en todo eh, finalmente yo me imagino el día de mañana teniendo hijo y él ayudándome en todo o sea, a la par, antiguamente igual eso ha mejorado, yo encuentro la diferencia de antiguamente, de no maneras. sé no, no quiero, no quiero eh, decir que todo en el mismo saco, pero el hombre antes era mucho más machista, ahora también sí ha dado espacio a la mujer, pero si seguimos, imagínate, aquí el puntaje lo está diciendo en el titular, en el diario acá, Chile está entre los puntajes más bajos en la región, entonces efectivamente falta, pero también hay que decir que igual hemos mejorado muchas cosas. Si no hay que dejar al hombre así como que siempre gana todo. No, si igual hoy día igual ha cambiado bastante en ese sentido. Sin duda que sí, pero imagínate que el dato estadístico, esto es entregado por el último informe del, del, del INE, es un 4,45% de las mujeres eh, son, o sea, eh, perdón, de las del total en el fondo de la población de Chile solamente un 4,45% son mujeres microempresarias o sea es muy bajito sí. en el fondo el espacio al desarrollo qué es lo que está pasando en eso sin duda eh, y lo que hace alusión digamos a esta noticia principalmente es a la cantidad de iniciativas concretas eh, eh, que colaboren en eso eh, y decía por ejemplo eh, como para hacer la referencia eh, que la, los puntajes máximos eran 100 puntos y Chile en esas categorías, en el fondo, registró 77,5 puntos. Fue superado por Bolivia, Perú, Colombia, Paraguay, entre otros países de la región. Sin duda, da mucho de qué hablar. Eh, y un dato muy concreto es que, según consigna Diario Financiero, el último avance en esta materia eh, fue cuando se promulgó el postnatal de seis meses con régimen parental. Sí, a o sea, si, Hay... si esa fue la última, digamos, iniciativa concreta que salió en relación al tema, sin duda estamos en Sí. como podríamos decir. Eh, y más allá de eso es, yo creo que falta más espacio para políticas públicas, sí. para propuestas a proyectos de ley. Yo trabajé, Ay. bueno, muchos ya saben, hace un par de años, digamos, con un equipo de economistas muy prestigiosos, etcétera, en el desarrollo de siete propuestas a políticas públicas en eh, apoyo y beneficio a las pymes. Recién se están aprobando un par, pero en el fondo fueron siete. Pero ha sido súper lento. Eh, eso es lo que, a eso es lo que iba, en el muy fondo, lento. bastante lento, pero yo creo que falta el romper las barreras del miedo de poder obviamente sentirse capacitado a proponer propuestas, porque yo creo que lo que falta no es solamente eh, iniciativa en sí política sino que las respuestas o las propuestas mismas tienen que nacer, y como dice, ahí vamos a hacer alusión también a la segunda noticia que traemos preparada, que tiene bastante relación con este mm. tema, de que tiene que salir de, de la necesidad misma, es decir, de nosotros, es decir, de los que vivimos el tema, hacia arriba. Eh, los políticos obviamente viven una situación bastante diferente mm. probablemente a lo que realmente vivimos las mujeres emprendedoras o todas las mujeres, digamos, eh, del país. Eh, entonces difícilmente podrían dar iniciativas eh, que realmente satisfagan la necesidad concreta y real que se tiene. Eh, entonces por eso yo hago un llamado aprovechando este espacio a que más mujeres nos motivemos a generar iniciativas, sí. conversaciones que se transformen en propuestas concretas para el desarrollo, obviamente que de Que se atrevan, país. que se atrevan. Sin duda que sí. Eh, así que bueno, aprovechando de comentar eso también les traemos una segunda noticia, a ver si Max ahí también nos, nos ayuda, porque vamos a mezclar un poco lo, los dos temas, sin duda tienen tremenda relación, que habla justamente de un estudio eh, que sacó una, en el fondo un, un equipo de mujeres principalmente, y de hecho es me, media pariente de mi sí. comadre acá. Eh, Respecto a la energía que destinan las mujeres a la subsistencia de ellas y sus familias, eh, y hace referencia en lo puntual a un estudio que ella hizo que presentó como tesis eh, en el extranjero, en una universidad en el extranjero, que decía que no hay salud mental que soporte vivir en esas condiciones. Eh, sin duda, esto es de, de, de un doctorado, digamos, en, en Inglaterra que realizó Claudine Littbach, Claudine Cooper. Por eso digo mm. bien bien cercana a la relación, digamos, y fue coincidencia con nuestra querida Mayo mm. Cupet. Eh, y, y me encantaría también comentar, porque yo le contaba a Mayo que cada vez que en el fondo pongo como tema eh, alguna propuesta, digamos, para nuestro programa, sin duda lo tanteo y veo qué es lo que está pasando también en, en Twitter, que es una buena plataforma para medir, digamos, eh, las distintas opiniones y que realmente lo que pongamos acá como tema eh, se traduzca en una conversación constructiva y transversal. Exacto. Queremos nutrirnos, obviamente, del de sentir y de las experiencias de. Todos los que quisieran, en el fondo, eh, dar su opinión, como dicen, somos la, todas tenemos voz, o sea, somos el espacio de la voz de todas aquellas mujeres que quieran expresar, eh, obviamente, su experiencia. Eh, y sin duda este estudio eh, fue bastante criticado cuando lo subí, digamos, en, en Twitter, desde el punto de vista de lo encontrar no representativo, porque eran 20 mujeres nomás las que se estudiaron en lo concreto, personas, mujeres que vivían en, en una situación un poco más de vulnerabilidad, vulnerabilidad podríamos sí. decir. Eh, pero yo creo que, eh, no sé, me hablo a, a modo de referencia, esto lo va a decir a modo Teresa Herrera. Eh, sin duda me hace eh, su, su relación con, con mi propia historia y yo creo que es también un poquito lo que le ha pasado a muchas mujeres que leyeron, digamos, este, esta noticia, este informe que sacó, eh, Clau, eh, ¿cómo se llama? Claudín. Claudín porque efectivamente sí. es una realidad que vivimos muchas mujeres en este país, eh, porque nuestro país todavía sigue intrínsecamente muy machista desde el punto de vista de, de, de la igualdad y las oportunidades. Eh, seguimos con despidos, digamos, considerables por razones tampoco tan fundamentadas de, de capacidades ni nada de eso. Entonces, creo que tenemos, obviamente, mucho de qué hablar, mucho de, en qué avanzar. Pero el estudio deja bien de manifiesto, por ejemplo, en estas 20 mujeres que fueron encuestadas durante un periodo y todo, ellas dicen, en el fondo, que, a ver, la realidad de muchas personas gran parte de la población tiene que trasladarse durante una, dos a tres horas para llegar a su trabajo, eh, a los niños dejarlos en, en el jardín, correr, la comida, sueldos de 300 mil pesos, eh, ja, eh, hay muchos jardines que de repente dicen no, tiene que ir a buscar a las tres, pero ellas a las seis del trabajo, eh, es súper difícil en realidad, eh, eh, efectivamente pudieron haber críticas en Twitter, por estas 20 personas, son 20 personas efectivamente, pero es igual general. A muchas mujeres les cuesta mucho eh, vivir esta, esta realidad con sueldos con 300 mil pesos. Hoy día tú vas al supermercado, te compras cuatro cosas y ya te gastaste casi que 40 lucas. Entonces, igual es, es difícil. Si, lo, si Ella, igual, tiene razón en el estudio. Igual nos está generalizando todas, pero en gran parte es una realidad que se vive. Estamos estamos viviendo en un en un mundo que está dormido todavía, si eso es verdad, es, es una verdad. realidad que muchos que muchos gracias a Dios nosotras probablemente tenemos poder, no sé, tú tienes quizás alguna nana o alguien que te pueda ayudar, alguna asesora del hogar, pero nosotros en el fondo eh, la realidad que viven muchas mujeres, amigas mías y todos que corren para llegar a su trabajo, que que anda corriendo todo el día, no tienen tiempo ni para comer nada, nada. El día y con bueno, un sueldo mínimo que de verdad no alcanza para nada. Y de hecho, bueno, eso es, sin duda es parte de las problemáticas que existen. Y a mí me gustaría también eh, contarle, digamos, para todas aquellas que no han tenido eh, la instancia hasta el momento de leer, digamos, este informe, que la tesis eh, para este doctorado, digamos, se titulaba, eh, bueno, en inglés, pero en español dice Madres solteras viviendo en pobreza en Chile, escuchando sus voces. Y lo que buscaba era visibilizar en el fondo de, a aquellas mujeres que viven esta situación y que sin duda es representativo desde el punto de vista de. De qué es la realidad que viven muchísimas mujeres, sí, muchísimas. y no solamente solteras, como este caso particular, que viven en situación de, de pobreza, eh, sino que una realidad bastante ampliada. De sí. hecho, espero el próximo programa, que es un deuda, de entregarles las estadísticas concretas, porque a mí, me, como buena comercial, me gustan sí. los números concretos. Eh, pero falta mucha data. Creo que acá en Chile también estamos en deuda y eso, obviamente, eh, el INE eh, en, eh, colabora bastante, digamos, con el tema de la información, pero yo creo que todavía estamos muy empañados. Nos faltan muchas sí. empresas que entreguen estudios para poder tomar medidas mucho más concretas respecto a iniciativas eh, potentes, o sea, de, de, de desarrollo y, y de impacto. Eh, y, bueno, quería hacerles notar, digamos, el nombre porque, obviamente, el estudio tiene ese foco eh, que tiene en común el tema de la vulnerabilidad y la pobreza. Eh, sin duda Chile dentro de, de, de lo que corresponde a la región eh, nos sentimos que muchas veces como que estamos en auge en desarrollo y todo pero yo creo que nos queda mucho trabajo por sí. hacer en temas de desigualdad razón por la cual estamos hoy día en este como descontento generalizado social sí, los sueldos, eh, que no igual. tiene no tiene todavía un, sí. un, un horizonte digamos claro de, sí. de que se acabe eh, no sé si quieres comentar algo más mayor respecto al tema de la sueldo. mujer hay mucha desigualdad, hoy día todavía se ve, mucha, en muchas oportunidades todos lo hemos vivido, generalmente los hombres siempre ganan más que las mujeres, entonces, ¿por qué? Si finalmente cumplimos el mismo rol, hacemos la misma pega. Y de hecho, viendo un poco eso, al final va en tema de las políticas públicas. Eh, y haciendo alusión a lo que ella comentaba, que les comentaba cuando estábamos hablando de la noticia anterior, que, que efectivamente el tema de, de regulación laboral, eh, todo eso, eh, el tema de la maternidad, sin duda estamos en deuda porque eh, las políticas públicas se han realizado sin escuchar la voz de las que realmente deberían ser escuchadas. Sí. Eh, yo creo que ese es un poquito el mensaje que rescato, digamos, de esta noticia y por qué la quisimos exponer, obviamente, en este programa. Es simplemente no hacer polémica respecto al estudio en sí. Y no. quiero calmar a la gente de Twitter en ese sentido. Sí. Aquí lo que nosotros buscamos es poner temas sobre la mesa, eh, conversar respecto a estos temas. Sin duda, por eso digo, quiero visibilizar, digamos, esto. Eh, que sin duda no, no podemos ser ciegos, está sucediendo en nuestro país, eh, está sucediendo en Latinoamérica. Yo creo que es un problema más bien eh, latino, quizás en su mayoría, eh, pero sin duda, eh, con mucho camino aún eh, por recorrer, iniciativas por eh, realizar. Entonces, el llamado es a eso: a que despertemos como país y realmente, y como mujeres, y realmente, como dicen, nos hagamos cargo, mm. pero de manera concreta y constructiva lo que buscamos como les decía es poner el tema sobre la mesa, así que a mis queridos amigos de Twitter igual los quiero. No se enojen. Eh, Sigamos <laughs> sigamos conversando, no como le digo, oye, si yo no quiero polimizar Tírate una propuesta concreta y vamos conversando. O si sea, al final es eso, es instancias para dialogar, llegar a puntos de encuentro, eh, construir, digamos, eh, iniciativas eh, que se traduzcan obviamente en impulsadores de cambio. Y al final es eso. Así que bueno, eh, aprovechar obviamente de eh, dar las gracias a todos aquellos que nos contribuyen y nos comentan eh, sobre cuáles serían las mejores noticias para comentar obviamente en este país. Y volviendo un... Pequeñito detalle de lo que fue la noticia primera que comentamos, porque sin duda tiene mucha relación con esto. Eh, quería comentar que obviamente estamos buscando que haya una forma igualitaria, ¿no es cierto?, en términos de, eh, de situación laboral, eh, en términos de eh, situación parental, como podríamos decirle. Eh, pero también a mí me gustaría como irnos, y por eso les da la estadística antes, de qué está pasando en términos de emprendimiento, que es lo que a nosotros en cierta manera nos convoca. ¿Por qué las mujeres todavía, siendo que somos más, estamos muy al debe en cuanto al desarrollo o la búsqueda? ¿Será que las mujeres vivió, vivimos, y ha sido parte de la conclusión que hemos tenido también con equipos de psicólogos, eh, tenemos muchos miedos, muchos prejuicios, miedo, mucho prejuicio, eso, miedo a, la, a la crítica social, miedo eh, a, equivocarse, a equivocarse, como que venimos de algo, de, y antiguamente sí. Entonces, como queda mío, yo creo que a la, a tirarse a la piscina es difícil, sobre todo en, en este en este momento, está aún peor. Estamos pasando por un periodo complicado en este país, entonces, más aún cuesta que los emprendimientos surjan. Está Pero, si, sin duda, todas estas situaciones, obviamente, que nos desestabilizan, sí. como podríamos decir, las bases se. Eh, se generan para. Eh, porque a ver, todas las cosas son ciclos, ¿no es sí. cierto? La vida, el mundo, la historia, ha sido siempre en base a ciclos. Eh, sin duda esto tenía que venir, eh, más bien se veía venir. Ahora. Eh, Cómo vemos y transformamos, digamos, este tipo de cosas en eh, reales oportunidades, sobre todo para el tema del emprendimiento. Sin duda muchos ya lo han sacado partido. Sí, eh, una oportunidad, es una buena forma para reinventarnos, para cuestionarnos cuáles fueron las bases que teníamos de nuestro negocio. Eh, y los invito, como también lo hice el programa pasado, y obviamente porque es parte de lo que me dedico a hacer, a conectar con el propósito. Yo creo que gran parte de lo que nos pasa, eh, y también hago alusión aquí al tema de la mujer es que nos olvidamos y nos desconectamos de nuestro verde, verdadero propósito en la vida. El propósito, para explicar un poco, es nuestra energía, es como esa inyección de energía que nos dice eh, y, y nos entrega esa de ¿por qué nos levantamos todos los días a hacer lo que hacemos? Eh, como dice, bueno, y Deepi en, en el emprendimiento, en el fondo en el que yo trabajo, eh, se llama Deepi de Deep Insight, en el fondo busca dentro de ti porque ahí están todas las respuestas. Eh, de, de tenernos un minuto en nuestra vida y en nuestro emprendimiento y pensar, sí, muchos sabemos qué hacemos, cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Eh, muchos emprendedores me dedico bueno, a entrevistar, obviamente, mm. y trabajar con muchos emprendimientos en temas de mentoría y todo, y cuando les hago la pregunta, bueno, ¿y por qué haces lo que haces? Uy, se genera un espacio en blanco que uno dice, oh, realmente nos falta como sociedad conectarnos mucho más con, nosotros con el mismos. Por qué también. hacemos lo que hacemos, quiénes somos, cuáles son nuestros talentos, eh, y, y a través de eso buscar oportunidades que nos permitan desarrollarnos con mayor estabilidad, eh, con mayor convicción. Eh, al final, eso es parte de la construcción de la pasión, eh, saber y tener la certeza de que sin duda el granito de arena con el que estoy contribuyendo hoy. Eh, contribuye no directamente a lo que estoy haciendo ahora, sino a algo mucho más grande que se va a generar mañana. Así que mi invitación, obviamente, el día de hoy, a través de estas a noticias que, que les comentamos, ya que nos conectemos con nosotros mismas, busquemos nuestro propósito y, obviamente, incentivar a que cada día sean más personas y más emprendimientos con propósito. ¿No es cierto? Y, bueno, y obviamente, como el, el tiempo es oro. Queremos hacer pasar a nuestra invitada número uno, porque yo estoy que corto las huinchas, obviamente, por hacerle muchísimas preguntas eh, sobre cómo se viene este año y, obviamente, hacer referencia a lo que estábamos comentando antes. Eh, sin duda, las mujeres tendremos este como despertar, este espacio de éxito, estas nuevas oportunidades. Eh, ¿Qué, ¿Qué se vendrá? Eh, también me gustaría hacerle preguntas a modo de personal, y por eso les decía: escríbanos por es si quieren minuto. hacerle maravillosas preguntas, porque tendremos en este preciso instante con nosotros a la ansiada, esperada y maravillosa Tamara Dogmack, y ahí me dirá si lo pronuncié bien, porque realmente me traen apellidos que digo no, tiene, bien, tienen Doc su Mac. identidad propia, ¿no es cierto? Tamara Dogmack, fundadora de Aurora Primera. Eh, psicóloga, tarotista y emprendedora y me encanta porque ella se define y se ha hecho conocida por psicóloga y bruja evolucionada. Oh, Así que recibamos miedo. con un fuerte aplazo, <laughs> aplauso aquí en el programa. Tamara Daugmack, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, eh, muchas gracias Tere por la invitación. Y genial, todos los que están escuchando el programa, para que puedan saber qué nos trae hoy el, las cartas del tarot. Eso quiero ver, mira, a ver, muéstranos un poco, porque yo creo que a ver, no todo el mundo sabe de qué se trata esto del tarot, eh, no, no todos tampoco entendemos bien eh, cómo funciona. Eh, ¿Qué relaciones tiene esto? ¿Tiene un poco de relación al, al tema de, de la astrología? ¿Va directo? ¿No es directo? Y también me encantaría antes de que tires tus ansiadas cartas... La estoy preparando. ¿No es cierto, Mayo? Queremos saber quién es Tamara, quién estaba sí. detrás, quién es esta mujer que hoy día se ha hecho camino, obviamente, a través de estas maravillosas cartas. Pero lo que estábamos comentando antes, ¿qué fue ese despertar que nació dentro de ti y dijo, yo voy a emprender, pero en algo bastante distinto, que es el tema del tarot? Uh -huh. Yo estudié psicología, me encanta y me apasiona absolutamente todo el trabajo mental y el trabajo con el inconsciente y justamente en esa línea es eh, la que trabajo con el tarot. El tarot te invita a poder conocer cuáles eh, cuál son tus aspectos que tienes dentro de tu inconsciente y hacerlos conscientes para que sigas avanzando en tu vida. Y eso me motivó fuertemente a estudiar psicología y también a eh, eh, profundizar en todos los temas del psicoanálisis. Y luego de trabajar en distintas áreas, trabajar en la clínica, en consulta privada, también trabajé en empresas, decidí emprender producto de una crisis espiritual y una crisis vocacional mm. que me llevó a retomar la consulta privada, pero a través del tarot. Y el tarot y me ayudó, digamos, a poder retomar mi camino, a poder eh, atreverme a emprender, aunque tuviese miedo, y poder lanzarme, digamos, en este recorrido nuevo y poder avanzar en, en trabajar con el tarot y poder ayudar a otras personas que pueden estar en un momento de confusión, de desorientación y avanzar en, en, en sus emprendimientos o en otros aspectos de su vida. O sea, tus consultas son a través del tarot también y son a través de tarot. Y presenciales y eh, también las posibilidades online para quienes están en región. Ah, pues. Mira qué bueno. Y te iba a preguntar, ¿por qué el tarot? Siendo psicóloga sí. en toda esa búsqueda, trabajó en empresas de prestigio entregando en el fondo distinto apoyo. En cuanto a lo que tu carrera era. Eh, ¿Por qué el tarot? ¿Por qué no otra herramienta? ¿Qué, ¿qué te llamó del tarot? ¿Por qué, ¿Por qué te despertó esa inquietud de usarlo también como una herramienta dentro del apoyo eh, psicológico, digamos, a todas aquellas claro. personas que necesitaban de te, o te buscaban? ¿De dónde nace eso? <laughs> claro, ¿Por qué, ¿por qué el, tarot? el tarot? El tarot se compone de 22 arcanos y los arcanos son arquetipos que están en nuestro inconsciente. Entonces me acerqué al tarot justamente para poder profundizar un poco más en los aspectos analíticos. Quizás mucho que. Nace, perdón, que te interrumpa, pero nace un poco de, de la relación también con la psicología o no tiene directa relación, no lo sé. ¿Nace? Hablo en base a mi ignorancia. Nace justamente de la relación con la psicología ah, y el psicoanálisis. Mira, mira, perfecto, qué interesante. Sí. Si uno, no lo sabe. Todos los Pero, días sí. aprenden cosas el tarot, nuevas. Claro, porque el tarot está lleno de prejuicios. Justamente tiene que ver, está, tiene llen, está lleno de prejuicios de, sí. de realizar mm. eh, hechicería, de tener magia negra. Claro. Pero justamente el tarot tiene que ver con aspectos de nuestro inconsciente y que el, el tarot te invita y te ayuda a poder hacer consciente lo inconsciente. Y estos 22 arcanos son los que yo trabajo dentro de mis consultas del tarot. A ver, y cuéntanos un poco a ver cómo funciona. De, si yo quiero contratar tus servicios, porque me interesa sí. incursionar en esto, pues yo me, me debo reconocer, o sea, yo soy muy espiritual en todo lo que es mi, mi, mi desarrollo, la, como dice, la, mis creencias. Pero eh, qué entretenido y qué novedoso poder incursionar en herramientas que de repente uno maneja menos. Entonces, si alguien quiere contratar tu servicio o quisiera saber cómo funciona esto, o ¿cómo lo hace? Para que hagamos ahí la explicación el resumen a todas aquellas que o tienen tiene esta dudas curiosidad, con su emprendimiento, quiere saber Claro, puede, puede. Te llama por teléfono, tienes una página web. Vamos a verle ahí a Max que nos ayude, obviamente, a mostrar tus redes sociales. Sé que te estás iniciando, digamos, en, en el tema de, de, la, en, eh, de empezar a hablar y transmitir un poco este tema a través de redes sociales, por lo que me contaba. Un poco. Sí, estaba trabajando con esto en los círculos más cercanos uh -huh. y aproximadamente hace una semana lancé mi Instagram y ahí estoy dejando Reciente. mensajes y tiradas de orientación y guía para la semana y para los días que puedan necesitar algún consejo. Así que las invito a seguir, a seguir el al Instagram, tiro. Tiro. aurora.primera, para Dale que puedan aurora. seguir las, eh, los consejos y las guías de la semana. Eso, maravilloso. Y de hecho después vamos a volver a retomar y, y hacer el cierre con nuevamente tus eh, redes sociales para que obviamente todas las personas que estén interesadas puedan seguirte o, o, o en el fondo buscarte, hacerte consulta. Vamos a lo que, yo creo que muchos están esperando, de hecho vamos a hacer seguimiento aquí a nuestras redes sociales por si claramente nos quiere escribir, vamos a ver los mensajes, me mandan mucho más direct, yo no sé por qué, tienen miedo de mostrar a, eh, o hacer las preguntas, no tengan miedo, acá no mordemos, bienvenidas todas las preguntas, todas las dudas, todos los comentarios, hasta recomendaciones sin duda que sí. Eh, Tamara. ¿Cuál podría ser eh, quizás como un tema para partir, eh, hablar vamos un poco general. generalizado? Se puede hablar generalizado cómo se viene, eh, no es cierto, este 2020 para los emprendedores? Claro, vamos a hacer la siguiente pregunta: ¿Cómo se viene justamente el 2020 para los emprendedores? Ya. Para que puedan tener una guía y orientación frente a este año crítico, digamos sí. que está pasando. Perfecto. El... Todo queremos saber, estamos aquí ansiosos. ok o no, Mayo. Sí, ah, estoy revolviendo Quiero mi preguntar después también cómo, cómo me va a ir a mí. Bien, que la televisión vamos, también vamos. está media. Está medio complejo. Sí. Mira, se baraja ahí con corte. Imagina y te de dicen, carta? no, pésimo, ya Ay, ah, no. Uh -huh. Mira, a ver, estamos acá muy intrigados. Sin duda se viene un año un poco crítico. Eh, es importante de que quienes necesiten tomar decisiones las tomen de manera planificada y organizada y frente a este caos puedan ir manteniendo la calma, sí. que se apoyen con sus redes más próximas y también se vayan apoyando eh, con consejeros, con mentores o con guías espirituales que los puedan ir ayudando a ir resolviendo las desorientaciones que van teniendo en el camino. Eh, que aprendan también a manejar, a manejar un poco la culpa que eh, puede traer los errores que van a ir eh, tomando, digamos, en, en sus emprendimientos. Es parte del de emprendimiento el tener algunas pérdidas, pero eso le genera un espacio de poder atraer cosas nuevas. Entonces, no sientan miedo frente a estas pérdidas o a estas decisiones que muchas veces pueden traer algunos errores. Y eh, también van a sentir un, un proceso de transformación interno que eh, los va a llevar a un camino de poder eh, crecer aún más y poder generar una transformación a nivel externo, ya sea familiar, ya sea en, su, en sus relaciones de pareja o en su, incluso en su maternidad. Esta es una transformación positiva, digamos, para saber. ¿ah? Es una transformación positiva y es una transformación que genera cambios positivos. Mira, si bien bueno. estamos en un contexto de alta incertidumbre, los cambios que se vienen son positivos para los emprendedores. Mira, eso eso vale, ya, ya vamos bien, vamos bien, ¿ah? con positivismo, con actitud, ¿no es cierto?, para este 2020. ¿Qué más uh -huh. aparece? Porque, a ver, ¿qué es lo que se muestra ahí en tema um, generalizado como para ir entendiendo también cómo funciona el tema del tarot? Yo aquí estoy mirando con, con mucha curiosidad colores, el tema de las cartas. Tienen, claro, muchos colores, veo, no sé, una emperatriz o no sé cómo se llama, un, como un rey, unos como ángeles. Un ángel. Eh, todo eso, cada una de esas cartas tiene en el fondo su propia interpretación y juntas arman en el fondo como este diagnóstico que podríamos decir. ¿o? Así es, Tere, así perfecto. es. Perfecto. Efectivamente, cada carta tiene una interpretación propia, pero en la unión van potenciando ciertos aspectos entre sí mismas para poder generar un mensaje Hola. completo. Mira, ¿Cuánto tiempo llevas tú leyendo el tarot? Lo llevo leyendo aproximadamente dos meses. Ah, recién. Sí. Y te, te intuiste... He estudiado, tiempo. he trabajado con el tarot, o sea, yo el tarot no, no lo estudié solamente. Eh, aprendiendo a leer o a, 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 a digamos, estudiar Estudiando el tarot, cartas, sino claro. que yo viví el tarot en un proceso terapéutico, ah. haciendo tiradas de estudio, haciendo tiradas de, de proceso de crecimiento propio y con mis cercanos. Y conectándolo Entonces, con la psicología. Y conectándolo eso, con, principalmente con la psicología y lo el análisis. Me encantan los emprendimientos innovadores, sí. ¿no cierto? es cierto? Claro. Sí, por una ¿por psicóloga ¿por qué, tarotista, maravillosa. ¿por qué, ¿Por qué la palabra bruja ocupaste ahí? Bruja, y es bruja evolucionada, porque justamente como les comentaba, eh, el tarot tiene alguna connotación negativa o, o más, digamos, de, de ser algo oculto. Al, sí. ¿no? y, y, y la bruja eh, también tiene una connotación negativa. Entonces, el ser una bruja evolucionada tiene que ver con comenzar a derribar estos prejuicios que tiene el tarot, de ver eh, la gran oportunidad que nos entrega de poder ayudarnos. Y además, el, el, la bruja significa sabiduría, tiene que ver con, con ser una mujer ah, sabia mira. y que te ayuda a avanzar. Y a poder ir resolviendo los obstáculos que tú tienes en tu camino, poder lograr tu propósito de vida, poder lograr la felicidad que todos de alguna forma anhelamos en, en los distintos aspectos, aspecto, digamos. Y, y una pregunta más, antes que se me olvide, sí. una pregunta más. ¿Qué es para las personas que recién están pensando en emprender eh, ahora, a pa partir? ¿Será bueno para ellas? ¿Será el momento para empezar a emprender algo nuevo? Okay. Preguntémosles al tarot. Sí, porque quizás las personas no... No saben si hacerlo ahora, hacerlo más adelante, okay. esperar un tiempo más. Oye, tú, yo esta es pregunta curiosa, ¿eh? cuando tienes que tomar decisiones de repente medias compleja, en vez de porque uno se maría, me pongo a meditar, lo converso con mi marido, con mi mamá, con, mira hasta el gato. ¿Tú sacas el tarot? Permiso, voy a consultar porque estoy media atra, eh, atrapada como atrapada enferma, con esto, quiero saber el voy, tiro. ¿Sí? ¿Sí? Es, ¿Es como una herramienta directa que tú usas, digamos, para resolver de repente las preguntas que puedas tener? O, o ¿Va también conectado con esa energía interior que uno tiene? Exactamente, así es. O sea, sin duda si voy donde ti tiene un sello distinto que si fuera donde otra persona que saca el tarot, porque tiene la energía propia, me imagino, también, ¿o no? Así es. ¿Sí? Y aparte bueno. que ocupa la psicología eh, profesional y además, entonces... Eh... Es bien completa. <laughs> Esto es un sí. tratamiento integral, podríamos sí. decirlo, ¿no? Sí, no sí y ya voy a comenzar a sumar la astrología. Estoy en un proceso de formación en astrología. También fue, me acerqué a la astrología como un proceso terapéutico y la voy a incorporar de manera complementaria al tarot y al, a la psicología y al psicoanálisis. Mira, maravilloso. Qué bueno. Y retomando, porque obviamente como la teoría siempre desordena el tablero, la Mayo hizo <laughs> una pregunta. Perfecto. La Tamara la iba a contestar a través de las cartas y a mí se me ocurre interrumpir. Así que retomemos igual un poco. La pregunta era: eh, ¿qué, qué, para las personas que están pensando recién en emprender en algo, ¿es el momento ahora o hay que esperar un rato más? Perfecto. Así que ¿Qué? atención a la respuesta. Acá tenemos tres cartas que nos dan una respuesta bastante potente de la pregunta que tiene la Mayo. El ahorcado significa que es un momento de que ustedes pueden detenerse a reflexionar y a poder eh, meditar si es que justamente van a emprender en lo que ustedes quieren y en lo que ustedes quieren buscar. Te ayuda a poder analizar y poder eh, iluminar tu mente para poder dar el primer paso. La fuerza es una carta que te invita a... Tú tienes el poder interno de poder lograr los propósitos que tú tienes, pero es importante de que puedas también controlar tu ego porque en este afán de poder avanzar... En el camino que tú quieres recorrer en el emprendimiento, no, no tienes que eh, pasar a llevar a nadie. O sea, tú tienes una fiera dentro, una fuerza que te va a ayudar a avanzar, pero es importante de que este león que tú estás tomando no muerda a nadie. Entonces, tienes la fuerza, tienes la posibilidad de meditar si es que efectivamente es el emprendimiento y lo que tú quieres hacer. Y si logras darte una respuesta interna de que efectivamente este propósito, este emprendimiento va, te va a ayudar a alcanzar el propósito que tú quieres, Tienes la fuerza interna para poder alcanzar este objetivo, vas a alcanzar, y aquí les muestro, digamos, la carroza, que es una, es una carta muy potente. Tiene que ver con que vas a lograr el éxito. Ah, vas a, a lograr qué el qué éxito bueno. si es que logras sí, no, no. alinear tu emprendimiento con tu propósito de vida. Ah, perfecto. Mira, entonces quiere decir que es un buen momento sin duda para el emprendedor y me encantó porque hizo, como dicen, me hizo la cuña perfecta de lo que estábamos comentando antes, de la importancia de emprender con propósito, de descubrir mm. cuáles son los talentos internos y sin duda sacar también su directa relación con lo que estábamos comentando antes, sí. de derribar, digamos, esos miedos del entorno, dejar el ego un poco de lado, conectarnos con nuestra verdadera esencia y conseguir el éxito a través de eso. Maravilloso, mira, sin duda ya lo sabe ella, si está pensando en emprender, si está ahí, no sabe si lanzarse o no. Según las cartas que acaba de tirar eh, nuestra querida Tamara, dice sí, pero hágalo con cautela, piense yes. bien antes de actuar, con planificación, que fue la palabra okay, que escuchamos okay. antes, así que sin duda, conectarse con su esencia, con su verdadero propósito, pero dele nomás, este es el año. Este es el año. ¿Qué vamos, otra pregunta podemos es. tener? Acá a ver. estamos viendo um, a, ver, la gente? a través del, vamos a ver, vamos a animar al público para que nos escriban. Ahí es, aprovechen ahora. hagan sus preguntas para que Tamara Dogmac a través del tarot las conteste. Así es. Eh, lo que te iba a preguntar, a ver, yo creo que la mayo Cuéntame. también tiene pregunta ahí, pero antes de eso yo quiero saber. Qué se viene, digamos, como este espacio de conectar mujeres para, eh, para adelante. Las decisiones en las que estamos negociación ahora en este momento eh, queremos seguir, obviamente, conectando mujeres a lo largo de Chile hacia el mundo. Eh, Qué se viene en cuanto a la mujer. Me gustaría saber en cuanto al rol de la mujer, a la mujer en su totalidad este este año o este corto plazo. Me gustaría más este principio de año. En palabras fáciles, va a mejorar la cosa o no va a mejorarla. Okay. No, ¿cuál, es, claro, ¿Cuál es la proyección? Claro. Bien, hay, hay distintos aspectos que aparecen acá en el tarot. Va, no, hay... tengo miedo, tengo miedo. Sí. Ah, sí. No, eh, no, puedo, no puedo negar que en el tarot aparece sí que hay aspectos más eh, débiles con respecto a, a las mujeres este año y se alinea un poco con las noticias que estabas presentando al principio del programa. Es difícil comenzar a... A, a poder eh, avanzar con los con los temas de mujeres sobre todo en, en políticas públicas así que eh, es importante poder comenzar a avanzar eh, entre nosotras mismas poder ir logrando empoderamiento y, y, y poder digamos entre nosotras y no esperar que los otros eh, sea gobierno sean empresa eh, sea digamos otro, otras instituciones eh, sino que nosotras mismas podemos ir, ir, ir generando redes, ir generando esta potencia para poder avanzar en los propósitos que nosotros tenemos. Se ven ciertos, ciertos puntos de confusión, ciertos puntos de, eh, de eh, riesgos, pero es importante de que estos riesgos también los vayan tomando de manera, de manera eh, planificada y eh, que sientan y que integren en todo este avance de lo femenino la pasión que pueden ir, ir también eh, ir incorporando en, entre ustedes. Perfecto. Mira, perfecto. Pero sí hay momentos de confusión y de, de, de debilidad en los aspectos de, de los avances de las mujeres este año. Así que es importante de que nosotras mismas podamos unirnos y podamos apoyarnos para que vamos avanzando con, con nuestros propios temas. Eso, sigamos entonces con haciendo fuerza. que la iniciativa Conecta Mujer siga creciendo para que cada día seamos más y esto realmente se transforme en iniciativas concretas que colaboren con el desarrollo y el crecimiento de las mujeres, no solamente acá en Chile, sino hacia el mundo. Sin duda, sigamos haciendo eso. Sigamos. Con todo el power. Vamos, con todo el power. La mayo yo quiero hacer una pregunta personal, yo creo que ya se muerde la boca, <laughs> la lengua. Estoy tratando de no ponerme las uñas. Ah, yeah. <laughs> yeah, un... May, haga su pregunta y le, le regalo este espacio para que se haga, ah, haga esa pregunta. En el ámbito laboral, Pero, por supuesto. ¿Estáis segura? Mira, te, vamos, vamos tú vas a estar escuchando. Yeah. Te, te pregunto en el amor. Ah, <laughs> en el, en, el, en, en el, el polo lo se tapa el hoy. Sí, por favor, estoy segura que puedes estar escuchando. <laughs> en el ámbito laboral, eh, ¿se verá un, un crecimiento profesional...? ¿Marcado o, o voy a, voy a estar en estampada así? Oja, ojalá las cartas ¿Hay crecimiento profesional este año hay algún cambio en el ámbito laboral. Que la Mayo se venga para acá. ¿Ven? Ah. Ah. Hay una esperanza. ya <laughs> yeah. yeah. Mira, veo puras cartas femeninas casi. Puras cartas, Mira, femeninas? Puras cartas femeninas, menos una ahí que no, no entendemos. No entiendo nada. Sí. <laughs> hay una esperanza que la Mayo le vaya muy bien este año. Eh, vas a, lo que sí es importante, más que es ir pensando en, en el futuro eh, para adelante de tu carrera profesional, es importante de que hoy veas dónde estás y hacia dónde quieres llegar. Y que disfrutes lo que tú tienes ahora. Porque si has logrado mucho, eres exitosa. Pero es importante de que vayas avanzando, disfrutando lo que ya has logrado. Mm. Y que, que vayas manejando un poco la ambición que tienes de, de poder avanzar en, en esa línea. Ya, pero se si ve que. Pero me, hay, hay una esperanza. Hay esperanza, hay, hay cambios. Esperanza. Hay esperanza, hay cambios, pero como te digo, es importante de que, de que puedas manejar eh, la ambición mm. que tienes. Porque si no, vas a. A pasar momentos más difíciles yeah. que, que te van a traer estas estas decisiones más ambiciosas. ¿no? Ya, yeah. perfecto. Entonces, mm -hmm. estás más tranquilita. Mayo, vente para acá sí. nomás. Ah, como <laughs> como Vente para acá, fijo, no. La Mayo sí, efectivamente, como les contaba al principio, mm -hmm. va a trabajar obviamente en Conecta Mujer Así que eso ya aún es pasó. Por ahí, ¿saldrá algo de eso? ¿Salía algo de eso? No lo sabemos <risa> <risa> Oye, mi equipo me está escribiendo, me da risa. El equipo DIPI, el equipo de DIPI de Chile. De tu otra empresa donde trabaja. Que por favor pregunte, mira, la vamos a leer tal cual. Por favor, pregúntale a tu invitada sobre el futuro de la DPI Experiencia, que es parte del proyecto que estamos lanzando este 2020. No sé si se puede preguntar así tan, tan específico. Del, del futuro. De, de mi empresa, digamos, con, con mi equipo. Eh, yeah. De una iniciativa específica que estamos próximos a lanzar. Estamos ya en ruedas de mentores y de inversionistas. Yeah. Vamos a ver. Ignacio, esto va para ti y para todo el equipo, para la Sole, para el SEA, para todos los que trabajan conmigo. Okay. Aparece que es un, es, un, es un proyecto bien power, que es bien abundante y, y está eh, bastante eh, eh, trabajado desde, desde, desde ti, digamos, como desde, desde el corazón y no solo desde la mente, desde un proyecto para poder eh, hacer algo laboral, sino que está muy conectado contigo. Mira, qué lindo. Mm. ¿Me voy a emocionar? <laughs> y um, también es eh, es importante de que eh, concreten las ideas que van teniendo tienen muy buenas ideas y que vayan avanzando muy bien en, en el camino que están decidiendo porque muy les va bien. les va a traer digamos el, el, lo que ustedes quieren les va a traer digamos el, el éxito los objetivos el avance el ayudar, eh, y es importante ¿eh? porque van a ir van el a, mensaje a ir es pero tienen concrétalo. que ir, tienen ya, que ir concretando las la ideas hora. que tienen sí tienen que ir concretando las ideas que tienen y van a ir avanzando por buen camino Perfecto, o sea, sale éxito sale Vamos, éxito. vamos con todo Ya sabes, recuerda nuestro nombre porque próximamente estaremos ahí en boca de todos Esperemos que así sea, ¿no es cierto? Con Deep in Chile Así que viene Ignacio, ahí se la pregunta Y no sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta Aprovechémosla, no sé si tú quieres también comentar algo O te gustaría tirar algunas cartas específicas Aprovechando este espacio que tenemos aquí en Conecta Mujer sí. Eh, sí, te, te doy la alerta. Mira, les comento que hace aproximadamente una semana lancé el Instagram y eh, me tiene muy contenta todos los mensajes eh, por interno que me han llegado de, eh, la, de, la, de la felicidad que, que les está trayendo, digamos, ir, ir poder, eh, poder leer las lecturas que, que he ido haciendo, que les he regalado a través de Instagram. Así que las invito a quienes siguen la cuenta eh, a poder invitar a más personas que se puedan sumar. Para que estas lecturas les vayan ayudando en, en sus ámbitos laborales, los momentos de confusión, en cómo van a avanzar con sus proyectos, con sus emprendimientos. Así que están todos invitados a seguir la cuenta aurora.primera y están invitadísimas y invitadísimos a hacer preguntas para poder ayudarlos y vayan avanzando en sus propósitos. Oye, Tamara, yo te quería aprovechar de preguntar: y, eh, ¿por qué se llama Aurora Primera? Eso. ¿Qué significa Aurora Primera? Mira, en este, en este proceso de, de crisis interna y de acercamiento a todo el camino más espiritual, comencé a indagar en mi historia y me encontré con que eh, hay una mujer en el cielo que no alcancé a conocer. Yeah. Y que eh, su nombre era Aurora. Y que, digamos, yo la nombré, yo le puse ese nombre porque ella no alcanzó a tener ningún nombre. Mira, y hubiese sí. sido mi hermana mayor. Así mm. que me, acabo, me, me enteré solamente algunos meses antes de lanzar mi Instagram que eh, hubiese, eh, soy la tercera hermana en vez de, de la segunda, y ella era la primera, digamos, y ella la llevo en mis proyectos, la llevo en mi corazón, así que cuando, cuando ya no, no pertenezca a este plano, la voy a conocer, le daré los abrazos que la vida, digamos, no me permitió darle, y eh, en la Tierra me acompaña a través de mis proyectos, así Mira, que por eso se lindo. llama Aurora Primera. Mira. Mira, qué buena, qué emoción. Sin duda conectaste tu emprendimiento con eh, como lo que comentábamos antes, con tu esencia, con algo que estaba súper dentro, dentro de ti. Eh, y eso hace que el emprendimiento en sí tenga un sentido, digamos, mucho más profundo, una energía distinta para llevarlo adelante. Así, Así es. que bueno, aprovechemos obviamente, esa es tu cámara. Háblale ahí, mira, allá está acá, tu cámara. Acá. Esa, esa es tu cámara de primer plano okay. para que aproveches tu cámara y hagas una invitación. ¿Por qué para que te sigan tienen todos. que llamarte? ¿Por qué tienen que tomar tu servicio? Y como dice la mayo, que te sigan. Okay. Y a todos los que están escuchando la radio y todos quienes se van a conectar después que han invitado a seguir la cuenta @aurora_primera para que puedan recibir sus lecturas. Soy psicóloga, les voy a leer el tarot desde el corazón, los voy a ayudar. Y los voy a coger en mi consulta. Así que cuando sientan que les falte algún apoyo, alguna luz, por favor contáctenme, que voy a estar ahí para ustedes. Pueden seguir la cuenta y pueden contactarme al WhatsApp más 5698-842-9735. Tendré las mejores lecturas para ustedes para que puedan alcanzar la felicidad que tantos están buscando. Así que un preguntan... abrazo y los invito. Eso, Tamara. ¿Y eh, dónde queda la consulta? Mi consulta queda en Ñuñoa. En Ñuñoa, perfecto. Sí, muy cerca de acá, en la radio. Mira, ah, perfecto. De aquí nos vamos para sí. allá, entonces. Invitadísimas. Eso. Y lo otro que te iba a preguntar, obviamente, ¿cómo ha sido tu experiencia como emprendedora? No sé si tú, bueno, ¿cómo, cómo se forjó tu camino en lo personal? Me dijiste psicóloga y en tu búsqueda personal fuiste descubriendo este tema de, del tarot. Pero, pero, ¿qué fue lo mejor de toda esta búsqueda de este camino de emprendimiento y que fue también un poco lo, lo más desgastante de esto. Yo en los últimos 10 años laborales estuve trabajando eh, contratada, entonces fue un desafío decidirme y prácticamente lanzarme con miedo claro. y lanzarme, a, digamos, a emprender. Comencé eh, estudiando, hice mis cambios de manera planificada también, porque en, en todo este trabajo del tarot también fui preguntándole a las cartas y, y el tarot ha sido mi fiel compañero, digamos, en, en todo este avance. Y lo hice de manera planificada, comencé a estudiar y especializarme, comencé a armar redes, comencé desde ya una semana a lanzar el Instagram y eh, a pesar con miedo, con este año que se viene de incertidumbre también. Comenzar a hacerlo desde, desde lo que yo quería, desde mi vocación, desde eh, colocar las fortalezas que yo tengo a disposición de, de quien lo necesite. Entonces, comencé a avanzar en esto y llevo tan poco tiempo, pero siento que, que he ido avanzando a grandes pasos porque he puesto mucho el corazón y mi propósito en esto. Entonces, eso me ha ayudado a ir avanzando y, y mantener la fuerza y despertarme todos los días feliz porque estoy haciendo lo, lo que, que amo, lo que me apasiona y lo que quiero seguir haciendo. Mira, perfecto, qué lindo, qué linda historia y obviamente más que agradecida de haber podido compartir contigo, conocer un poco más de esta, no se puede llamar de una di disciplina o estas herramientas, ¿no es cierto? Herramientas, sí. eh, que nos conectan, que nos ayudan obviamente a responder muchas dudas eh, y obviamente grata tu energía, tu, tu mm -hmm. alegría, eh. sin duda que sí. No sé si la te felicitamos, cree. no, te felicitamos y ojalá que te vaya increíble. Eh, recién, imagínate, recién abrió su Instagram. Esperamos que esta plataforma acá en la radio te ayude a aumentar más seguidores que es una buena herramienta de visibilidad las redes sociales y súper, vamos a estar llamando más esta pregunta. de preguntas bueno, bien, bienvenidas las acojo felizmente en mi consulta oye y bueno supe eh, en este minuto eres parte de la corporación de mujeres emprendedoras no es cierto hace cuánto te integraste también para que cuentes tu experiencia de cómo ha sido pertenecer a redes de mujeres eh, que se colaboran entre sí para emprender uh -huh. me asocié con a mujeres emprendedoras a fines de enero así que yeah. llevo alrededor de un mes trabajando con mujeres emprendedoras y la, las reuniones, los talleres, las charlas, las conversaciones con Joana, que es la directora, me ha ayudado a avanzar a grandes pasos en esto. Es importante que quienes quieren emprender no lo hagan solas, sino que se apoyen justamente en los círculos que las van a, las van a ayudar, las van a energizar y las van a apoyar en, en ir avanzando en to, en todos los propósitos que ustedes tengan. Así que yo soy, estoy feliz de poder pertenecer a Mujeres Emprendedoras. Las invito a todas a que, a que visiten la página, a que se conecten al, a, al Instagram y puedan ir conociendo las realidades de otras emprendedoras de horas, porque quienes quieran emprender y estén solas, eh, eh, se van a dar cuenta de que muchas de nosotras pasamos por lo mismo. Entonces no vivan eso en soledad, sino que entre nosotras vámonos apoyando y vamos avanzando en, lo, en lo que queremos ir buscando. Mm. Perfecto. Mira, ya sabemos, aprovechamos de hacer la invitación, obviamente, si quiere ser socia, ser parte de la Corporación de Mujeres Emprendedoras, nosotros trabajamos obviamente en alianza con ella, yo soy parte obviamente de, del directorio de la corporación y seguir sí. impulsando obviamente toda la iniciativa. Eh, la Joana el día de hoy no pudo estar, eh, pero vino sí. parte del equipo, ¿no es cierto?, de la sí, corporación, sí. así que ya sabe, si quiere hacerse socia, manda un mail directamente a contacto, arroba mujeresemprendedoras cl, métase directamente en la web, en el espacio que dice, hazte socia, eh, así que bien fácil hágalo, si no, nos escriba a través de Conecta Mujer, porque obviamente le haremos el link directo. Así que bueno, nuevamente a darte las gracias Tamara por habernos acompañado el día de hoy, espero sí. que no sea la última no es cierto la última vez que esté con nosotros, sino que uh -huh. nos acompañe el día de mañana, obviamente más, y obviamente poder escuchar que tu emprendimiento ha surtido efecto, que ha sido todo un éxito, te deseamos lo mejor, sí. así que muchísimas gracias, y te vamos a invitar a que te quedes unos minutos porque vamos a una nota que Max, uh -huh. nuestro querido Max, tiene preparada ahí, eh, que les comentaba al inicio del programa de una querida santiaguina, eh, Nene Urra, que se define como la reforestadora de corazones femeninos. Eh, Nené nos manda su nota y nos cuenta sobre sus workshops de empoderamiento femenino, que como comentábamos con la Tamara y lo hemos estado comentando con la Mayo, sin duda es un tema que viene hace rato pegando eh, y queremos saber más, queremos conocer su historia y obviamente qué es lo que hace. Así que vamos Max, cuando tú digas con la nota de Nené Urra. Hola, mi nombre es Nene Urra y soy una reforestadora de corazones femeninos, una domadora de emociones. Ayudo y acompaño a mujeres a recuperar su poder personal y su poder económico y a emprender con el alma. Porque tengo la seguridad que dentro de cada mujer habita una leona en potencia, con grandes capacidades, con grandes talentos, que muchas veces están dormidos o a veces ni siquiera sabe que existen. Eh, Acabo una profunda conexión con mi interior es que he ido recogiendo experiencias, he eh, ido recogiendo instrucciones que me han permitido facilitar eh, en este proceso de empoderamiento. Es hacer una invitación a comenzar a transitar en un trabajo interior que le permita a la mujer conocer y reconocer sus habilidades y trabajar sus debilidades para tener una mejor relación con ella misma y con su entorno. Eh, potenciar ese conocimiento de las mujeres sobre sí mismas, que sepan también identificar cómo a veces otras personas y cómo la estructura social eh, las violenta, las afecta y no les permite ser libres, no les permite tomar decisiones eh, para su bienestar. Eh, desde, mi desde mi propia experiencia es que he ido reforestando mi propio corazón y luego el de muchas mujeres que se han sumado a esta senda iniciativa. De eso se trata mi proyecto. Y es así como veíamos la nota de nuestra querida, eh, Dan, eh, ¿cómo se llama? Nene Urra, Nene Urra. Eh, reforestadora de corazones femeninos y comentaba justamente de cómo empoderarnos como mujeres, conectarnos todo el trabajo lindo y maravilloso que ella hace. Así que la invitación es a seguirla en sus redes sociales eh, y, obviamente, ser parte de toda esa conexión consigo misma, con su yo interno, como decía ella, con la femeninidad con todo lo que nos empodera, lo que nos da la energía, obviamente, para eh, salir adelante, para luchar, para crecer y, y desarrollarnos como mujer. Eh, hoy día ha sido más que todo hablar de mujeres, ¿no es cierto? De quiénes somos, cómo nos conectamos y todo lo que viene hoy. Y obviamente recibir con un cariñoso aplauso, ¿no es cierto? Como podríamos decir, aunque poqu poquito estos esto aplausos, porque hoy día somos menos, a nuestra querida Daneli Jiménez, ¿lo pronuncié bien el nombre? Daneli, ¿no? perfecto, consultor y mentor organizacional. Eh, que nos trae muchos tips de cómo conocer tus fortalezas del carácter para emprender, sostener tu negocio y miles de consejitos Buenísimo. más, ¿no es cierto? Ella es venezolana, así que recibimos con un cariñoso aplauso a nuestra querida Daneli Jiménez. Bienvenida, Daneli. Gracias, gracias, Teresa, gracias, Mario. Estoy muy contenta y agradecida, emocionada de poder estar compartiendo este espacio con ustedes y aportar a la comunidad que ustedes representan y, y sintiéndome también identificada con, con la cantidad de cosas que se aportan a través de estos espacios. Bueno. Eh, he estado escuchando el programa durante todo su trayecto y es bien interesante eh, el tema tanto de la vinculación de las empresas y lo que hacen o dejan de hacer claro. y cómo en consecuencia construyen una sociedad, pero también los individuos, cómo nos hacemos cargo de las situaciones y cómo la enfrentamos y el rol del emprendedor de hoy. Eh, a mi parecer es un rol eh, fundamental para provocar esas circunstancias nuevas que queremos vivir y, y pienso que es una oportunidad de oro aunque la mayoría de los emprendimientos mujeres te, las escuchaba también qué pasa ¿Por qué la mujer emprende desde dónde emprende en Chile al menos eh, se emprende desde el desempleo desde necesito mm, resolver por claro claro o sea, me, me movilizo porque algo tengo que hacer antes de que ocurra mi nueva oportunidad laboral. Eh, y depende de cómo tú estás asumiendo un proceso de, de idea de negocio, inclusive, ahí te acompañan una cantidad de sensaciones, criterios que te pueden alejar o potenciar el emprendimiento que justo quieres llevar a cabo. Bueno, de hecho, hay distintos, salió hace un tiempo el, el estudio que decía eh, que es como la radiografía del emprendedor que sea justamente las razones de por qué los emprendedores en Chile deciden emprender. Y sin duda existen, como para complementar lo que está diciendo, eh, distintas razones. Uno, sin duda, es la necesidad, sí. que es eh, producto de, de, de que necesitamos incrementar nuestra, nuestra fuente de ingreso, eh, complementándolo, digamos, a través del emprendimiento, eh, o por necesidad directa. En el fondo, necesito mantener mi casa, me quedé sin empleo, digamos eso, pero es por necesidad. Pero hoy día hay una fuerza, una fuerza, eh, una fuerza muy, muy, eh, muy fuerte, digamos, en crecimiento, que es justamente las generaciones nuevas que vienen seteados distintos uh -huh. y lo que buscan es, yo quiero la felicidad, quiero el bienestar. Entonces, no, no voy a tomar el emprendimiento como una decisión de directa necesidad, sino, independiente que así sea, o sea, más allá de que la necesite como fuente de ingreso, quiero transformar lo que más me gusta hacer o la oportunidad que veo. En esa generación de, 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 de oportunidades y obviamente de, de ingresos, uh -huh. eh, que sin duda habla también de un comportamiento que a nivel mundial ha ido transformando el, el mundo del emprendimiento y la razón de por qué emprendemos. Así uh -huh. que muy bien, obviamente, lo que decía, y me imagino además, viéndolo desde afuera, y por eso me encantaría, obviamente, traemos muchas preguntas, queremos que nos cuentes. De todo, eh, de cómo ha sido obviamente emprender en Chile, la visión que tienen, principalmente en Venezuela, cuándo te viniste tú, cuánto tiempo llevas acá, eh, por qué te viniste a Chile eh, y cómo ha sido obviamente tu camino como emprendedora. Sí, te, te cuento un poco, yo migré hace cuatro años de manera eh, intermitente. Cuando yo digo migrar realmente es un acto completo en sí. el cual te mudas de hogar, te vas. Sí, te vas, o sea, decides... Que viene un nuevo plazo, sí. un nuevo tránsito en tu vida, pues digamos menos determinante, pero es importante. Eh, hace cuatro años, mi matrimonio, eh, mi esposo decide irse a Estados Unidos, lo que invita más bien que yo esté entre Venezuela y Estados Unidos. Claro. Pero también, eh, como emprendedora, eh, ahí tuve que potenciar muchas capacidades para entender cómo moverme en mercados distintos claro. permanentemente. Claro. Y aunque Estados Unidos, eh, en donde nosotros vivimos, Miami, es netamente latinoamericano, uh -huh. habla hispano. Eh, algunas facilidades van desde fácil, allí, claro. sí. Pero el otro premio que pude obtener de estar allá era bajar a trabajar a países como Colombia, como Panamá, claro. sí, como y, y me facilitaba todo esto, ir, ir creciendo en términos de perspectiva. Yo creo que después de la crisis eh, no deseada, para mí ha sido muy gratificante poder acercarme a distintos ambientes y ampliar mi paradigma. Perfecto. Los paradigmas de vida de verdad se, se, se transforman, no es que no tenga. Siguen algunas otras cosas, pero otras se convierten. Y venir a Chile el año pasado, eh, para mí fue grandioso. Que tengo un hermano que se vive aquí desde hace cuatro años. Ah. Eh, nació mi primer sobrino yeah. chileno. Mira <laughs> qué buena. <laughs> sí. O sea, vas a estar ya forjando, digamos, todas tus raíces familiares, Aquí. digamos, en este sí. territorio. Y, tú llegaste Dios, a Chile acá, Chile hace un año. Hace un año, pero igual regresó a Estados Unidos. Ah, y tú vives allá, recién. pero también trabajas acá. Eso es interesante de responder. Ah, yeah. <laughs> ¿Dónde vivo? Sí. Me ha gustado vivir donde los proyectos se dan y donde yo me siento plena. Haciendo lo que me gusta hacer ah, me No es una cosa fácil Cuando vives en una unidad familiar sí, claro. Pero eh, aprovecho de agradecer A través de estos micrófonos eh, Digamos, el poder conseguir Una pareja que pueda entender marido, Estas transformaciones que también nos ocurren Y que algunas veces te da sentido Hace 18 años yo solo quería ser Ejecutiva de ventas del primer canal De televisión de RCTV Se llamaba RCTV en Venezuela Y e hice ese trabajo Ya no, ya no vibro ahí no, no ya las no, cosas pues. cambian. Lo, ah, los, sí. los, ciclos. los ciclos. Entonces, eh, retomando la historia de Chile, eh, emprender acá fue una consecuencia. Eh, cuando yo eh, pude observar lo que había en este país, eh, me enamoré de muchas cosas eh, y la, el enamoramiento es como esa sensación que te da un futuro posible sí. y uno dice: Ay, puede que sí, sí. quién sabe, ¿no? Igualito. Esa como... aventura es entretenida. Oh, camino al centro, me gusta. Eh, camino a las Condes, me gusta, todo esto. He ido a Arica, he ido a otros lugares a, a descubrir un poco más de lo que significa esta tierra, que con mucha humildad eh, y es el mismo trabajo del emprendedor, es acercarse a un nuevo terreno desde la disposición de escuchar para poder entender si realmente puedo ser una oferta de valor. Claro. Yo puedo tener geniales ideas y a veces lo que le falta la, o, o digamos lo que no piensan correctamente las emprendedoras. Puede ser una idea muy genial, pero ¿qué tanto cabe en este momento? O posiblemente esa idea que es tan genial, ¿cómo la puedes eh, adaptar a una circunstancia que en este momento te habilita posibilidades a ti de negocio, de realización personal y ojalá de un futuro posible. Estando acá, encuentro una capacitación que no está accesible ni en Venezuela ni en Estados Unidos, que es certificarme como consultor de empresas B. Ah. Y ahí yo dije la guinda de la torta, porque como consultor organizacional, mi foco es desarrollo de talento humano, si sí, las capacidades del ser humano son las que primero tenemos que apostar a, hmm. a, a, atrás de los objetivos empresariales correcto pero es la gente quien lo hace claro o sea si sí, hay un tema de transformación digital pero si la persona no está ahí comprometida con la idea no ocurre no pasa y, y... está encontrando esta beta digamos nueva esta, esta esto como dicen, este punto que te hizo vibrar nuevamente y decir, Chile eh, va a ser mi, mi hogar por, por un tiempo. Chile va a ser el lugar y así lo decidí, constituimos la empresa, es formal acá, la hicimos en septiembre, ya tiene clientes y nos acercamos tanto a emprendedores como a empresas para ayudarlos a que generen modelos de negocios con triple impacto. Mira, eh, eso es que podamos ser sostenibles en el tiempo, siendo financieramente viables que mejoremos nuestro impacto social como parte del propósito y que además disminuyamos o ojalá podamos eliminar en nuestro modelo de negocio la huella medioambiental. Entonces, eh, se ha convertido en un paraíso para mí de aprendizaje permanente eh, y, y acercarme entonces a este mercado también me permitió ver como una brecha de una oportunidad y era que el, el emprendedor local va muy rápido a la acción pero no se está ocupando de lo que le pasa nos está ocupando de eh, si tengo o no tengo las habilidades, si por ejemplo me, me ocurrió, hicimos varios talleres con uno de los centros de negocio acá en la ciudad de Santiago y surgía cosas como no, no tengo inteligencia social, eh, no, no he desarrollado mi inteligencia emocional. Wow, un emprendedor uh -huh. necesita tener la disposición de acercarse a otros, de entenderlos, claro. de seguirlos. De lo contrario, tu clientela la vas a perder. Yo te pregunto, ¿cómo haces para, para que las personas en el fondo que acceden a tus servicios, empresas o emprendedores, en el fondo, conecten con eso que tú les quieres transmitir, con ese ese mirarse, esa introspección, ese yo interno, de empoderarse de sus talentos, de sus habilidades y transformarla realmente sí. en esta oportunidad de forjar un camino, sea como empleada, sea en lo que sea, digamos, o como sea. emprendedora. Sí, porque válidas también las mujeres entre emprendedoras, que le ponen una legislación tremenda a las organizaciones y las quieren transformar. He conocido varias acá que dicen podemos ser mejor. Sí. Nosotros desde, desde la capacidad quizás no tengo el rol, quizás no tengo el cargo, quizás no me reconocen organizacionalmente sí. como lo quizás lo merezco ya. Pero eh, pues digamos existe ese emprendimiento y cuando ya estás afuera en ese proceso de creación de negocios hay preguntas claves. ¿Por qué estás acá? ¿Qué, ¿Qué es éxito para ti? Si el éxito va a estar únicamente en el cierre de la factura mes a mes, ¿qué va a pasar cuando no la tengas? Vas a soltar el emprendimiento. Porque es ahí donde tú dimensionabas que el dinero es, el único, es la única variable. No la excluimos. Pero ¿y qué más pasa contigo? Que seas que pase durante este emprendimiento y que sea tu identidad. ¿O no? Bueno, hay emprendedores que solo ponen dinero. Pero no. El, que, el del, de la emprendedora que hablamos es una emprendedora que le está dedicando su tiempo a su proyecto. Y si... Englobas eso en lo que significa tu identidad de vida, es un desperdicio que no lo, no, no lo conectes con un propósito que te haga sentir realizado. De todas maneras. ¿Y qué recomendación daría, o en base a tu experiencia que tú has levantado, eh, con lo que te topas en el fondo en el día a día haciendo este trabajo? ¿Cuál es el, el tip concreto que en general ves? Eh, en esas personas con las que tú trabajas, ¿qué hace que tengan en el fondo, que conecten con ese propósito, que conecten con esa energía de, de esa búsqueda de ser mejores o de hacer mejor la institución en la que trabajan? ¿Cuál sería esa particularidad? No sé si en la personalidad o en una actitud eh, sí, bueno, que pudiera recomendar también a todos los que nos están siguiendo. Claro, claro, con gusto. Eh, nosotros estamos compuestos por una cantidad de hábitos, conductas, comportamientos, conocimientos. Somos una suma, un cúmulo de cosas maravillosas. Eh, acá sería interesante mirar si tenemos habilidad de creatividad, eh, innovación, ingenio. Es cuando enfrente tenemos una situación que nos ha cambiado. Se ha dicho, Chile ha, Chile ha cambiado. Ya, pero es que todos los días está cambiando algo. Claro. Eh, nos, nos estamos asustando. Por cosas de verdad importantes y grandes, pero cuando tú vas reduciendo esa expectativa de miedo y te das cuenta que tu operación la puedes dominar, es mucho lo que tú eres capaz de crear a partir de las circunstancias. ¿Cómo nos hacemos cargo y ponemos mano a la obra, digamos? Y es lo que se traduce como optimismo, que no es pensar siempre en positivo, sino optimismo es abordar una situación difícil provocando la solución para concretar ese logro. Entonces ahí van ya dos cualidades, que tengas esa creatividad con ingenuo, ingenio, que seas optimista, y hay otra que a mi parecer es muy vital, que es el pensamiento crítico, que yo pueda poner sobre la mesa mi idea de negocio o mi empresa, y que ponga un, un pensamiento con análisis, evaluando consecuencias de cada decisión. Yo te escuchaba antes, eh, Teresa decíamos, wow, el desempleo ha alcanzado unas cifras importantes y a veces no se entiende realmente los fundamentos de esto que está sucediendo. Hay algunas acciones que se toman desde el miedo. No hubo pensamiento crítico, me dejé llevar por una emoción, es mejor cerrar, es mejor despedimos hoy. Eh, mesas de trabajo, nos hemos planteado qué otra cosa, hay alguien en la organización que pueda hacer algo distinto que podamos hacer un puente para comercializar de nuevas formas nuestro producto. Y a nosotras como emprendedoras, si, si me compraban unas tortas específicas de con ciertas condiciones y ya no es lo que hay porque el mundo vegano está creciendo, nada, aprende. Aprende un poco sobre esa otra hay forma. Hay que ponerse, claro. Sí, sí, Hay que empezar ya a actualizarse quizás. Es, no, instancias es, para, como dice la Mayo, eh, incursionar, digamos, en otras áreas nuevas. En eh, las necesidades que ahora quiere claro. la gente, porque las necesidades van cambiando. Subirnos sí. al caballo, como podríamos sí. decir en el buen campestre. Hay que estudiar bueno. tanto. Sí. Sí. Capacitarse. Hay que estar en, en permanente aprendizaje. Y lo bueno es que eso es como un bolso que cada vez que aprendes va de alguna manera cargándose de más y más cosas. Sí. Y a veces estamos en la vida ante situaciones y decimos, ay, esto yo lo aprendí hace un montón de años. Hace 15 años atrás, menos mal que aprendí esto. Porque por, resulta que hoy... Por suerte lo hoy, tenía en la mochila. Exacto. Claro. resulta que hoy importa. Entonces, claro. yo cobra, creo que eso son... Sentido. Eso es con lo que... Al menos cuatro condiciones que yo creo fundamentalmente el, una emprendedora tiene que tratar de mirar si aborda sus realidades de allí... O tiene que aprender a hacerlo. Yo te iba a preguntar, dentro de tu propio camino, digamos, como emprendedora, nos contaste un poquito tu historia, cómo fue también el, el venirte momentáneamente, porque tú dijiste, no, no no tiene, digamos, definido dónde vive realmente, entre Estados Unidos, Chile, bueno, y su querida Venezuela. Sí. Eh, yo te iba a preguntar, ¿cómo, ¿cómo fue tu camino en lo personal, digamos? Eh, ¿Qué es lo más lindo, en el fondo, que fuiste viendo? Eh, ¿Con qué sorpresas quizás te encontraste que no tenías, digamos, dentro de tu. Eh, como dice uno, arma una planificación, pero también se encuentra con sorpresas dentro del oh, camino. Sí, definitivamente. ¿Qué fue lo bueno, qué fue lo malo y qué consejos, obviamente, para todas aquellas extranjeras que quizás están invirti eh, invirtiendo en el fondo su recurso, eh, desarrollando, claro. claro. Eh, ¿Qué recomendaciones les daría en base a tu experiencia? Sí. Um, los puntos de partida para emprender siempre son distintos. Yo recuerdo hace 10 años, cuando dejé de ser empleada, a montar mi propia empresa. Eh, a mí me impulsó una decepción muy grande de mi trabajo, mm -hmm. algo que me combatía contra mis propios valores y yo no podía más. Me enfermé, sí. sufrí gastritis oh, un entres. largo tiempo y decía bueno hasta qué punto seré capaz de tolerar. Rompe la decisión y entro a, em a mi primera etapa como emprendedora. A los tres años pensé que me tenía que volver a emplear, claro, porque que te vienen no esas sabe. curvas donde tú crees que estás bien, pero luego financieramente no se te da. Claro. Eh, insistí, gracias a Dios insistí eh, Porque eso ha ido evolucionando De muchas formas Y ahora cada vez que se toca un país Es pensar eh, Si quieres vivir de esto en ese otro país Tienes que indagar sobre ese país Es lo mismo al mercado A los micromercados Tú quieres entrar en un en una potencial Segmento de clientes Tienes que conocerlos Y yo me pasé honestamente Seis meses el año pasado Conociendo, solo escuchando eso para mí ha sido un regalo maravilloso, eh, no solamente entender el tema cultural, entender los temas de necesidades, entender eh, las prioridades de, de, de este país y respetarlas, más allá de lo que yo pueda traer como experiencia, es eh, claro. cómo yo hago sincronía, que hago sincronía? y además que me guste, ojalá y afortunadamente pues lo hacía. Entonces, para mí el tema del aprendizaje, eh, en, cuando uno emprende es considerar que nada es permanente. Perfecto. Claro. Mira, buen tip también ahí para todos los que nos están escuchando, sí. eh, considerar que no todo es permanente. Uh -huh. De hecho, en ese punto, perdona que te meta, como dice ahí, la, la cuchara, pero se da mucho en la relación entre hombres y mujeres a la hora de emprender que una de las grandes diferencias que existen ahí eh, es que la mujer cuando emprende considera que el emprendimiento es como su hijo. Ajá. Entonces le cuesta mucho ser autocrítica, sí. le cuesta hacer modificaciones y por lo tanto también cuando llega el minuto de soltarlo eh, le cuesta mucho más. O sea, es decir, como, como hoy día está tan en boga como el tema de los unicornios y todo, el, el exit strategy, o sea, sí. pensar en la estrategia de salida, es decir, me fue bien con el emprendimiento, lo formé, se transformó en un buen proyecto, sí. tiene escalabilidad, lo vendo... A la mujer le cuesta mucho más pensar y armar el, el negocio con esa visión que un hombre. Eh, por lo mismo que tú decías, en el fondo, porque sí. se nos volvió a pensar que no todo es para siempre en ese mismo formato, porque puede que obviamente tengamos sí. ese negocio para siempre, y me encantaría que sí. así fuera, de todas maneras lo pensamos bastante así, pero con en la conciencia. De que todos los emprendimientos, lo mismo que los hijos, requieren cambio, requieren de, de, de crítica, digamos, eh, constructiva, eh, obviamente, lo posible, eh, <laughs> idealmente. Pero desde el punto de vista de, de no pensar de que, ah, tiene esta característica o tiene esto que no funciona y sigo insistiéndole con eso, o ¿Sí? decido que, ok, no funcionó y lo doy por, por votado. O sea, ya sabes que no, claro. no dio, fue un fracaso, eh, que es parte de la crítica que yo hago, digamos, también a, al mundo del emprendimiento en cuanto a el cómo definimos, en el fondo, el éxito o el fracaso en el tema del emprendimiento. Sí. Uh -huh. Creo que uno siempre puede dar la vuelta. Es como cuando digo. Eh, cuando un auto se echa a perder o no funciona ¿lo dejas botado? no lo no. agarras lo llevas al mecánico o le cambias la pieza que tiene mala o en el fondo lo cambias por, por otro auto o haces un plan para pero cambiar el, fondo el auto pero no decides, ya como se me echó a perder lo dejo sí. botado y se acabó eso es un poco la analogía en cuanto al emprendimiento y aprovechar meterte la cuchara mm -hmm. cuando hacía referencia a que no todo es para siempre que, coincide en eso el, el apego hay que llevarlo con cuidado el amor al proyecto sí el apego es el que hay que cuidar es que el tema, ¿no es cierto?, de soltar, aprender a soltar, es parte del amor real. Porque, eh, como dicen, y, y yo siempre eh, trato, en el fondo, de meter ahí mi granito de arena, que el amor real, y eso en temas de relación de pareja, con tu emprendimiento, con tu hijo y todo, eh, la libertad es clave. Uh -huh. eh, como dijo Total. alguien que una vez me dijo, no, yo no me he casado porque no me quiero amarrar. Y yo dije, wow, qué curioso pensamiento. Porque yo me casé y desde el minuto que me casé, de hecho aprovecho para mandarle un beso grande a mi querido y amado marido. Mm. Eh, eh, yo me casé y desde el minuto que me casé me siento mucho más libre. Qué bueno. O sea, porque es un amor genuino, es un amor sincero. Y si el amor, y lo mismo con el emprendimiento, por eso digo, es en orden mm. de cosas, no te hace más libre. Es momento de replantearse realmente, pensar si por ahí va o no va a tu camino. Es o correcto. sea, yo diría que no, si no te sientes libre, si no te sientes plena, genuina, sí. claramente es para preguntarse. Sí. Eh, y, pero y, qué lindo y, lo que dijiste y, en ese sentido. Y sí. hay una condición adicional que en el apego también te lleva como a la posesión y a la necesidad de tener poder. Como emprendedora no puedes sola. Bueno, ningún negocio puede solo. <laughs> pero estamos equipos, pero formar equipos. Hay cosas que no sé hacer y de repente la curva de aprendizaje para mi negocio es demasiado cara, amplia en tiempo, el coste es tremendo, prefiero buscarme a alguien, digamos, bien calibrado en lo que me pueda aportar al emprendimiento y le comparto esto que amo, de la forma como lo he amado, le enseño y lo busco como aliado. Me suceden cosas como, y tengo que contar sobre mi negocio a otra persona. Eh, pues bueno, así de chico va a ser eso se da mucho Así en el de mundo chico, del emprendimiento, sí. el miedo de contar el proyecto, porque piensa que alguien te lo puede copiar. O bueno, no a mí sea. a mí me pasó, bueno yo tengo como para escribir un libro de experiencia, de usted no lo haga con ese tipo de socios. No, no se presente a ese tipo de ruedas de negocio. Mira, tengo ahí el, el doctorado máximo de buenas y malas, o, o más que malas de experiencias no tan productivas, eh, positivas. <laughs> <laughs> eh, pero a lo que iba era justamente eso de que me he topado con mucho miedo cuando la gente me dice bueno y volvería a confiar en un socio pero por supuesto claro. que sí o sea cuando alguna vez eh, pensé o sea eh, hablamos en primera instancia asociarme digamos con una empresa para hacer sinergia en el fondo yo ponía el negocio ellos ponían el, de, el desarrollo y me presentaron después me va a creer tú la idea del negocio para que yo comprara participación en el negocio incorporando mi idea de negocio yo dije me estás vendiendo mi idea de negocio no. dije esto es insólito o sea desde eso por eso les cuento desde eso me ha pasado hasta ni les contara miles de historias pero lo que iba es justamente cuando la persona me dijo eso y obviamente tuvimos un encuentro porque yo no me quedo callada sobre todo con las cosas que considero tan mías dije no, ok obvio. tranquilo dale nos vemos en el mercado ya y dije uh -huh. mi idea no la voy a abandonar porque obviamente Los. no soy la mentora de la rueda ahora eh, el empuje y la fuerza que, que uno le da a esa idea es lo que va a marcar la diferencia, es el sí, sello, es, ese, es esa particularidad, digamos, de, de conexión con su propósito supremo, digamos, que la hace ser distinto, ser diferente. Y la idea es que siempre, si una idea es buena, eh, claramente se copia eso eso da, y se mejora, da pie ¿verdad? claro da pie para decirte era una buena idea si hay alguien interesado en hacerla y por otra parte necesitamos obviamente mucha competencia porque la competencia es lo que nos ayuda a mejorar uh -huh. como dices tú a ser autocrítico eh, y, y como dice la mayo mejorarla o sea si y si, si obviamente me siento dueño de esto y no quiero compartirlo, difícilmente voy a ser capaz de eh, tener sinergia, de, de generar instancias de retroalimentación en el fondo para mejorar sí. lo que hoy día tengo. Y por eso digo: la invitación es no tengan miedo de comentar y contar lo que tienen. Yo lo he contado muchas veces y hasta ahora no me he visto la competencia eh, di directa, digamos. Eh, por ejemplo, de las que personas que. No miedo a, a, mí me, a mí me pasa, bueno, yo trabajo, no tengo ninguna pyme, pero me encantaría. Me encantaría, siempre lo he pensado, me gustaría tener algo mío, algo propio, pero para las personas que no no se atreven, yo por ejemplo no me atrevo, me da como, no, primero pienso que están todas las cosas hechas, entonces digo, total, recién de acuerdo que estabas hablando, eh, tienes que diferenciarte, cuál es tu sello, y todo eso es como súper difícil, también el miedo, sobre todo en esta época que no sabes si la cosa va a estar bien, si está, va a estar mal, sí. pero yo tengo muchas ideas, pero como que uno le falta el, el empujoncito. Como que yo creo que hay muchas personas que están como yo, como que quieren tener algo propio. Sí. Bueno, pero, pero... Ahí, ahí te voy a dar a aprovechar este espacio a ver si después nos complementa también con la experiencia tuya. Eh, la recomendación al, al miedo y, y del pensar que, que siempre está todo hecho. Sí. Eh, yo creo que la, el primer consejo, obviamente, del mundo del emprendimiento es... ¿Qué importa que hayan? Eh, en el fondo siempre va a haber algo nuevo por mejorar, por complementar, eh, y no necesitas en el fondo partir tu emprendimiento pensando en cuál va a ser mi diferenciación. De hecho, es una de las preguntas que a mí me cargan las ruedas de, de, de negocio, ah, los pitches de uh -huh. negocio, que dice, bueno, ¿cómo te diferencias tú de la competencia? Eh, yo creo que esa, esa pregunta, a ver, no, no es que la haga modo de, de crítica a quién hace esa pregunta, sino en la particularidad de lo que significa. Eh, para mí, si un emprendimiento parte en su desarrollo inicial pensando en cómo me voy a diferenciar, claramente se va a perder en el fondo la solidez en el camino. Eh, tú te diferencias de tu competencia a medida o como consecuencia del trabajo que bien haces hoy. Claro, la calidad del trabajo, todo eso. Al final ahí se va a ir forjando y se va a ir mostrando tu sello. Como dicen, no tienes que hacerte marketing de cuál es tu sello. Uh -huh. Es eh, tu sello, tiene que sentirlo la gente. La gente tiene que decirte, uh -huh. oye, tu sello o me gusta esto porque tu sello es este, mm. es la consecuencia. Por eso cuando uno trata de controlar todos los factores antes de iniciarse es cuando empiezan los miedos probablemente claro. internos y, 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 y en el entorno principalmente por el hecho de ser mujer, sí. que está más que comprobado y así lo dijo el equipo de psicólogas que trabajó el otro día con nosotros, que decía que efectivamente la mujer tiende a pensar... Eh, y esos son 100% miedos Que tiene que controlar más factores Para poder iniciarse en algo uh -huh. Y siempre viene el tema Y probablemente te sientes identificada es, No, es que no manejo suficientemente este tema Es verdad eh, Y ahí pusimos el ejemplo un programa, Algunos programas anteriores De un caso de presentarse a un cargo uh -huh. Hombre, mujeres qué sé yo Estas son las descripciones del cargo Y pa, todo el mundo se presenta, qué sé yo Diferencia entre hombres y mujeres. Los hombres, el 100% de los que estaban interesados se presentó. De las mujeres, del 100% interesadas, se presentó un 20%. La respuesta era, eh, no, porque decía manejo de idioma inglés y yo en verdad no hablo tan bien inglés. Y el hombre decía, del 100% bueno, ¿y usted maneja? No, pero bueno, una vez que me agarre el cargo ahí veo cómo, cómo lo aprendo, cómo me hago cargo de eso. Entonces, obviamente, ahí ya se empiezan a forjar eh, diferencias que traemos en el ADN, en el fondo, por un tema de género, de forma de pensar, eh, que y sin duda marcan una diferencia al lo, a la hora de tomar decisiones. Lo que se dice en nuestro entorno sobre el riesgo también, eh, digamos, sin ánimo de generalizar, pero hay que preguntarse, ¿y bueno ¿y qué historia es la que yo me cuento cada vez que quiero emprender? ¿Cuál es la historia que me ando contando? No, seguro no puedo, me falta tal... Entonces, eso, eso no es de aquí, eso no es de ahorita, eso es de antes, de cuando te decían cuidado, analiza primero, no lo hagas, ten, ten este cuidado con tal situación, y eso se queda dentro, hasta que uno la identifica y ya luego la desplaza. Pero, en fin, el, yo pienso que no todo está listo, o no todo está hecho, o no podemos llegarle a todo el mundo. Por eso tenemos que pensar en ser una opción para algunos, al menos. O sea, eh, ¿qué, ¿qué estás solucionando? Claro, y... y nosotros modelamos cosas que a veces eh, las, las modelamos, algunos las modelan con una estrategia detrás y otros las modelamos más de la congruencia de la vida. Y hay personas que resuenan con esa congruencia. Entonces, oye, yo te elijo a ti porque el cliente finalmente te está eligiendo, yo te elijo a ti por una cantidad de condiciones. Ahí, yo, ahí sí viene el pensamiento luego analítico en poder decir, ¿y por qué me están eligiendo mis clientes? ¿O por qué me elegirían mis clientes? ¿Qué tengo yo que pudiera al menos captar cinco clientes? Diez, y que luego esa cosa se convierta en mm. una historia. Entonces. ¿Qué les voy a solucionar? ¿Qué valor les voy a entregar? Aunque digamos? existan, voy a ir al modelo básico de las tortas, aunque, y nada básico, porque yo no sé hacer postre. Ah. <laughs> okay? eh, pero aunque existan diez personas haciendo tortas, a mí me genera una afinidad, mi relación contigo, que es en la que hay que trabajar. Que es lo que tú decías, el valor humano que está detrás, o sea, sin duda el capital humano es una base fundamental para el desarrollo solo ahí, y permanece a largo plazo sí. de cualquier negocio. Solo cualquier en la negocio. relación se genera la lealtad, solo allí. Inclusive tal lealtad como para decirte de vuelta, oye, hoy la torta que siempre me encantó comprarte no estaba buena y nosotros tengamos esa capacidad de escuchar y de regresar modelos de compensación, por ejemplo, o oh, bueno, la próxima, ¿sabes qué? Te va gratis esta tarde, te llega una mejorada a tu casa, pero esas son condiciones que no están en, un, en una macro política, son, tu, son las tuyas. Cómo fluyes con tu negocio, cómo te conectas, porque alguien te está escuchando, alguien te está mirando y alguien puede comprar tu idea o tu servicio o, o simplemente tu proyecto. La recomendación en ese sentido sería entonces estar siempre listo, ¿no? Claro, arriesgarse, eh, salir. No tomar los riesgos. Y lo otro también que hablábamos antes, o sea, no, eh, no pretender uno controlarlo todo, porque sin duda para algo existe el tema de la sinergia. Por algo nos asociamos con, eh, con gente, tra trabajamos en equipo, porque sin duda lo que hoy día a mí me cuesta más, un socio me lo puede entregar. Y a hacer en el fondo eh, y tener la confianza de que siempre va a haber gente. Eh, identificar obviamente bien quiénes son eso, sí. esos talentos, uh -huh. esa confianza, esa relación, digamos, para que perdure a lo largo del tiempo, pero que sin duda nos ayuda a poder llegar a los objetivos que queremos eh, de una manera más eficiente. Como dice una frase, eh, si quieres llegar rápido, corre solo, si quieres llegar lejos, camina acompañado. Digamos. Así es, así es. Eh, quizás van a ir más lento, pero sin duda eh, vas a llegar mucho más lejos, con más refuerzo. Oye, yo te quería preguntar, obviamente, claro. en honor al tiempo antes de que se nos vaya nuestro querido programa, pero Daneli, cuéntame, tú tienes daneli.caneli.com y también tienes kairoscoach.com. Sí. Eh, ¿Qué es Kairos? Eh, ¿Por qué estas dos empresas, por decirlo de alguna forma? Correcto. ¿Dónde nace eso? Y cuéntanos también un poquito de qué se trata cada una. Bien, eh, Daneli Jiménez pasa a ser como mi marca personal. Eh, allí existe una cantidad de servicios que se acercan a un a digamos a un target, a una audiencia que desea comprar algunas cosas fuera de las organizaciones es decir, que no esperen que su empresa contrate determinados servicios. O sea, llegas como a consumidor final... Sí, individual. Dice individual. El individual, o, correcto. O familiar, pero en el fondo que no tenga relación directa con el campo laboral. Sí, los trabajos que se hacen a través igual abarcan cualquier dominio de la persona. Personal, ah, familiar, laboral. Pero, eh, pero es uniservicio. Este frente es uniservicio, es correcto. Y Kairos Coach sí es la figura jurídica organizacional que está detrás de la respuesta a las empresas, por supuesto, porque esa tiene una estructura, tiene equipo de trabajo, tiene estrategias, tienes políticas, tiene otro tipos de condiciones, mercado business to business. Pues, Perfecto, y ahí tienes un equipo de trabajo, son chilenos, extranjeros, de familiares... Depende de dónde esté el cliente. <laughs> ah, perfecto. O sea, eh, Kairos funciona no Venezuela, solamente acá en Chile, sino. Está en Venezuela constituida. Hace 10 años fue su origen. ¿Ya? Luego pasamos a Miami y aquí en Chile es un bebé de 5 meses. Mira, wow, febrero, está luego, recién partiendo. seis meses. Y tienes equipo consolidado en cada una de las partes, sí. o trabajan también muy remoto. Mira, estamos viendo la, la página de Ahí está Coach. Ahí la página web, consultores. Eh, el primer logo que es Kairos Knowledge Center, es nuestro centro de conocimiento, es capacitación y learning y capacitación presencial. Perfecto, Eso, con foco en el desarrollo eh, de las personas. Desarrollo de personas en capacidades humanas y profesionales que responden a criterios organizacionales. Perfecto. Okay. Y dentro de esto está otro proyecto muy lindo que se llama Kaleidoscopio, que es nuestro brazo ejecutor para brindar valor a la sociedad. Nosotros aquí hacemos simplemente charlas a quienes los necesiten eh, para fomentar temas de bienestar, calidad de vida, balance de vida, trabajo. Mira, Entonces, perfecto. Sí. Mira qué lindo. Siempre Así tenemos es. acompañado una pata social, por, de, por decirlo de alguna forma. Sí. Sí, perfecto. Y Kairos Coach, eh, como decía, se dedica literalmente a potenciar, como tú decías, capacidades humanas y profesionales. Uh -huh. eh, cualquier persona, que, ¿quiénes contratan estos servicios? ¿A quiénes hacemos llamado? ¿A las pymes que hoy día nos están escuchando y viendo? Eh, que quieran incursionar o necesitan el fondo este este tipo de servicios, pueden meterse a tu página web y contratar estos servicios. ¿Cómo se venden? ¿Es un pack o hay dist eh, veíamos distinto un mix de servicios? O es individual cada uno, cómo funciona el tema de. Gracias por la pregunta. sí, es variada, regularmente en las organizaciones. El que contrata el servicio es recursos humanos, si es una empresa medianamente constituida, digamos unos 50 empleados. Si vamos a una microempresa, cinco empleados, siete empleados, termina llamando el socio, uno de los dueños, contando Perfecto. la circunstancia a la cual tienen que eh, hacer frente. Eh, el abanico de servicios depende básicamente de la situación actual de la organización y las metas que se establecen al menos por un año. Yeah. regularmente las personas dentro de las empresas tienen su objetivo estratégico y nos dicen bueno al final del año yo necesito hacer cambios y esto acompañado a la gente y nosotros entramos para entender su situación y poder ofrecer desde capacitación gestión de equipos eh, existen también distintas actividades para integración de personal mm, y quienes contratan a Kairos efectivamente son empresas eh, Kairos no hace servicios eh, para consumidor final. Okay. Perfecto, esto uh -huh. como decíamos antes, es B2B, es digamos, B2B. business to business, uh -huh. ¿no? no para el consumidor final, eso lo haces tú como, como Danelli Jiménez. Ah, es Danelli. Ah, mira, ya lo estaba pronunciando mal. Danelli, no no sí. corríjame, corríjame eh, nomás. De hecho, me dicen Dani. Dani, Dani. Eso mucho uh -huh. más fácil. Dani, la... eh, claro. qué rico, obviamente, que nos hayas contado, digamos, toda tu experiencia. Me encantaría que cerráramos este programa con los tres tips concretos para eh, el desarrollo digamos para de todas aquellas emprendedores emprendedoras que nos están viendo y escuchando en este momento para despedirnos tres tips concretos que debe tener en el fondo eh, el deseo, no sé cómo se puede decir, como habilidades o sí. talentos que debe desarrollar sí. para poder triunfar con el, en el emprendimiento, ¿cuáles serían esos tres? Con gusto. Eh, para las mujeres emprendedoras, Conecta Mujer, eh, queremos bueno, afianzar en ustedes la capacidad de asumir el riesgo, eh, abordar sus proyectos con un pensamiento crítico y aumentar el optimismo. No esperar que venga de otro lugar la resolución de los obstáculos. Vamos a empoderar, eso significa facultarnos para avanzar en nuestras metas, nuestros sueños. Perfecto, maravillosos consejos. Entonces ya tenemos los tres tips que nuestra querida Dani nos ha entregado el día de hoy. Y agradecerle obviamente por toda su historia, eh, que sin duda no ha sido tan eh, fácil dentro de todo, porque como extranjera emprendiendo en Chile, y no solamente en Chile, en Estados Unidos. Así que sin duda ha sido gratificante escuchar todo tu proceso y eh, contar también, eh, en el fondo, de qué se trataban tus servicios para que toda aquella que lo necesiten pueda contactarte. Gracias. Agradecer también, obviamente, a nuestra querida mm. Mayo por habernos acompañado el día de hoy, eh, con su entusiasmo, con su optimismo, con sus comentarios y obviamente todo sí. su maravilloso potencial profesional. Sí, muchas gracias por la invitación, feliz de estar con usted y vean mi programa por supuesto todos los sábados y domingos en Pabellón de la Construcción Televisión. Eso, muy bien, todos los avisos vamos a sí. darlo entonces. Síganos escribiendo, síganos contactando. Recuerde, si le interesa ser la próxima invitada al panel eh, como entrevistada o una nota para que dé a conocer su emprendimiento, escríbanos a info.conectamujer.cl. Si quiere ser parte, hacerse socia a la Corporación de Mujeres Emprendedoras, escriba a través de www.mujeresemprendedoras.cl o directamente al mail contacto.mujeresemprendedoras.cl. Nos vemos como siempre todos los miércoles a las 10 de la mañana, así que nos vemos la próxima semana. Mm. Un abra... Un abrazo grande, de hecho un beso grande también a Edgardo eh, Díaz, eh, fundador obviamente y creador de la radio Touch que está por ahí viéndonos. Así que un abrazo grande a todos, nos vemos gracias, el próximo gracias. miércoles, no se lo pierda. Conecta, mujer.